Amigos de Angelito TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Miren, hoy me puse los lentes de Spider-Man. Ya saben que a mí me encantan los lentes. Fíjense que el día de hoy nos encontramos, miren nada más, en Vicente Guerrero, municipio de Metlatono, que estamos a 2010 metros sobre el nivel del mar. Obviamente aquí está fresco, hace frío. Es un lugar muy bonito que estamos visitando aquí en la montaña de Guerrero. Ahorita les voy a poner imágenes de este lugar para que lo conozcan y se den cuenta de su belleza. Es una comunidad autosustentable. Hay maracuyá, hay plátano, mango, el cantar de los burros se escuchan a lo lejos. Muy bonito este lugar en Vicente Guerrero. Miren nada más esta plantita que tenemos aquí. Hay rosas. Vean nomás, limón, las rosas que le digo, y qué otra cosita más, el maracuyá. Bueno, es un rosal, vean el tamaño. Y de estas, miren que hay mucho en Puebla, no sé si se acuerden, que de un lado tienen la hoja verde y del otro lado tienen la hoja blanca. Ahorita les voy a poner por aquí cómo se llama esa planta. Es una comunidad muy tranquila, muy bonita. Sus casitas son de adobe. Tiene, por ejemplo, en la parte de acá, estamos aquí en la comisaría, vean, tiene mucha vegetación. Es la temporada de lluvia y pues como podrán ver, la comunidad pues es indígena. Son 500 habitantes los que están en esta localidad de la comisaría, bueno, aquí en la comisaría Vicente Guerrero, en Metlatono, de las cuales son 79 familias. De estos 500 habitantes que tenemos aquí en Vicente Guerrero, 140 son analfabetas. Los jóvenes empiezan a trabajar a partir de los 12 años y el número de los pobladores rebasa, son más mujeres, obviamente aquí. Si son 500, vamos a poner son 270 mujeres, 230, 40 hombres, y dan el total de los 500. Todavía aquí en esta comunidad podemos encontrar casitas, pajarejes, pero lo que a mí más me gusta, lo que más me impresiona y me llama la atención, miren nada más, qué bonitas flores. Me dan ganas de cortarlas, pero no. La mayoría de las casas, las 79 viviendas que se tienen registradas, cuentan con electricidad, agua potable. No hay internet, aquí no hay internet. Pero, oye, ¿cómo abunda esta? Miren, esta plantita de las cornetitas. Esta es lo que más abunda. Hay adultos, mucho adulto mayor, los jóvenes se encuentran trabajando o fuera de aquí, de la región de la montaña. La mayoría pues ya ve que corren a Estados Unidos, donde están mandando dinero para ayudar a sus familias. Sí hay casas bonitas y trompetas, miren, aquí están las famosas trompetas donde anuncian a los vecinos. Oigan, ahí está, ya dijeron, ya llegó Gelito, el muchacho guapo de los videos. Y les voy a seguir mostrando un poquito más de Vicente Guerrero. Espero que les guste, lo disfruten, porque aquí andamos. We'll be right back.
Y miren, una de las cositas que les digo que me gustan de aquí, de Vicente Guerrero, es que en una casa no pude grabar, se me fue la onda. Encontramos duraznos, ¿sí? Duraznos, aquí se dan los duraznos. Y ya me lo estoy echando. Así que ustedes, ¿sí? Con permisito, pero está bien bueno. Y bueno, amigos, aquí a mis espaldas estamos en una clínica de salud de aquí de Vicente Guerrero, y fíjense que me estaban platicando que, por ejemplo, yo le pregunté al comisario cómo se llamaba este cerro, porque está muy bonito. Ese cerro se llama Cerro Alto. Y bueno, la clínica aquí en Vicente Guerrero tiene un horario laboral de lunes a viernes. Vienen de Tlapa los médicos, las enfermeras, los encargados de la salud de aquí, de esta localidad. Y me comentaban que, por ejemplo, pregunté que, oye, ¿y si las señoras embarazadas cómo le hacen? ¿Aquí las atienden? ¿Aquí hay partos? Y me dicen que no, que desafortunadamente no cubren ese servicio. Anteriormente todos tenían que viajar hasta Tlapa, Guerrero, por alguna complicación médica, como ustedes saben, que en los partos se dan esas situaciones en algunas mujeres. Y también nos comentaban que este año recién empezó a trabajar una partera que está cubriendo esos servicios aquí en Vicente Guerrero. Como se pueden dar cuenta, hay casas de adobe, de teja, también hay ya casas de material, construidas con bloc, con cemento. Esta es la antena. Sí tenemos internet, mire, ahí está. Sí tenemos internet, y se tiene que pagar una ficha para que se pueda acceder a las redes sociales. Pero como les vuelvo a comentar, la mayoría son adultos, no tienen así como que muchas ganas, ¿verdad?, de estar en el Face jugando. La mayoría de las personas en esta localidad se dedican a trabajar, a sembrar lo que es la milpa. Y les contaba de las casas que se construyen aquí. Por ejemplo, el material de construcción lo tienen que traer directamente desde Igualita, y tienen que pagar un flete especial para que se realice la construcción de una casa. Es decir, que les sale más caro construir una casa aquí que en cualquier otro lugar, por el traslado, por el flete. De Igualita estamos a unos 20 minutos más o menos, exagerando, 15, 20 minutos, pero pues aún así subir, ya vieron en el video las curvas, los cerros y todo eso, pues es una lana para quien vaya a animarse a construir aquí. Pero bueno, cada sacrificio pues les da una mejor calidad de vida a todas estas personas de Vicente Guerrero, y pues es un esfuerzo que se hace para la familia, todos los padres, los hermanos, los hijos, todos los que cooperan, para que están fuera de aquí de Vicente Guerrero, y pues apoyan a su familia de esa manera. Pues, y luego llegan y, oye, pues te mandé tanto y no te alcanzó, ¿cómo no te va a alcanzar? Pues si todo es bien caro, ¿no? También la alimentación aquí en Vicente Guerrero no es algo que ustedes digan, pues híjole, vamos a ir al Oxxo, aquí está el Oxxo, aquí está una tienda. No, aquí no hay tiendas, muy pocas son las tienditas que se encuentran en esta localidad. Lo que sí, todo lo que se tienen que surtir para comer durante la semana o la quincena, el mes, dependiendo ellos cómo se administren en su tiempo, todo, hasta el refresco, lo tienen que ir a comprar hasta Tlapa, Guerrero, porque sale un poquito más económico. Aquí en Igualita hay una bodega y está en la entrada cerca de una gasolinera, pero pues por costo, por ganancia, por todo eso, pues viajan hasta Tlapa para tener un pesito más, ¿no?, en la ganancia del refresco, en la comida y en otras cosas, ¿no? También es importante recalcar a todos nuestros amigos que nos ven aquí en Gelito TV que vivir en la montaña, pues a muchos como yo, no sé cómo, ¿verdad?, es bonito el clima y todo eso, pero la verdad sí es un sacrificio para los que ya estamos acostumbrados a vivir de otra manera. Es un sacrificio, esa tranquilidad, esa paz, ese aire limpio. Veo personas que van caminando y traen unas bolsas, traen calabacitas, traen fruta, traen flor de calabaza para las tortillas, las quesadillas.
Es comida sana, es comida saludable, pero pues a qué costo, ¿no? Para los que vienen, los que viven acá. Y bueno, otra de las cosas que nos estaban platicando hace un momento es que todo esto que ustedes ven abajo, todo esto de aquí, si vieron las imágenes del inicio del video, son todo lo que van a ser el nuevo camino de asfalto, de cemento, que se va a realizar aquí en esta comunidad. El día martes o miércoles empiezan aquí en Vicente Guerrero con la construcción de los caminos, los famosos caminos rurales, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, da un billetote. No recuerdo ahorita, pero aquí les voy a poner cuánto es lo que dan por esos caminos artesanales, donde los mismos pobladores, los mismos vecinos de esta comunidad y gente que se dedica a construir, van a venir y van a empezar a hacer todo lo que es la entrada desde allá atrás. Ah, en ese ve. Bueno, todo por allá atrás está el camino y van a llegar hasta acá al techado de esta comisaría, y enhorabuena. Me tocó conocer el pueblito todavía de tierra, y yo creo que ya para unos meses más adelante todo esto va a estar lleno de cemento. Y miren, tiene camioneta el comisario, ¿qué tal?